Bueno, pues aquí estamos de nuevo para el segundo toro de la Aleluya de este domingo, 9 de abril, 14:45 minutos. Nos quedan un cuartito de hora escaso para ese toro. Antonio, ¿cómo? Hay que reconocer que lo prometido es deuda y ha cumplido lo prometido. Están unas cabrillitas que nos hemos traído. Unas cabrillitas. Estos son cabrillas y estos son... Lo que ya queda. La cacita de las cabrillas. Y pan cateto. Pan cateto. Nos íbamos a traer cola de toro, pero nos ha parecido un poquito farto un poquito de respeto. Ofensivo para el animal. Para el animal. A ver, vamos a ir viendo imágenes. Mira qué imagen nos manda nuestro compañero. ¡Oh, qué está! ¡Oh, tan mal! ¡Qué rebujito, bueno! ¡Está un saludo ahí para ellos, hombre! ¿Esto es donde Antonio exactamente? Esta es la casa que nos han dejado en Corredera, al balcón. ¿Cómo se lo pasa? Donde tenemos a Rodri, a nuestro compañero Rodrigo. Fíjate la familia que nos ha abierto su casa, que nos está permitiendo disfrutar de esas imágenes. Pues nada, un saludo ahí para todos ellos. Para todos. Saludamos a todos. Qué lindo. A ver, mira. Hay que ver esto en la hospitalidad, ¿verdad? Hombre. Que es un día de fiesta. Es que nos meten en su casa. Soy grande. Para pasar. Gracias, familia. Para pasar en familia con sus tapitas, sus cervecitas, pasando un rato agradable. Un buen rato. Y viendo la televisión, ¿eh? Y han tenido la amabilidad de dejarnos un sitio y un rinconcito, un hueco. Por supuesto. Mira. Le queremos dar las gracias porque fíjense, el rato que están echando en familia y nos han abierto su casa como si fuéramos unos más para que ustedes estén pero también. Pero que no solo esa, hay más, ¿no? Claro. Estamos en... Mira, ahí está llegando ya el toro. Ahí llega el toro. Ahí llega ya Búho, número 63, del guarismo 8, negro listón, de la ganadería del torero. Pero la alergia a mí me ha hecho acto de presencia en el momento clave. Llevo todo el tiempo tranquilo. No sé si entonces habrá alguna conexión con alguna casa más por ahí. Veremos algunos balcones seguros. Si nos están viendo, pues nos saludan. Y creo que también teníamos la acogida, ¿no?, del toro anterior, de Gañán. Vamos a ver esa acogida que nuestro compañero Jesús captó. Fijarse. Ese es el momento y ahí se puede ver. Ahí se puede ver la acogida. Es uno de los organizadores. Sí, diríamos que del equipo de protección del toro, podríamos decirlo. Y ahí vemos la otra acogida, aunque esa la vemos con poco mayor dificultad. Porque ha sido dos personas seguidas a las que se ha llevado por delante el toro. No tenemos datos ni constancia de que haya sucedido nada. Ahí lo vamos a ver un poquito más ralentizado. Él se cruza el señor y el toro lo pilla. Bueno, pues ya preparándonos para el siguiente toro, siguen mandándonos mensajes, muchos por cierto. Uf, vamos a intentar leer buena parte de ellos por lo menos. Por ejemplo, nos dicen aquí, estamos viendo desde el Barrio Bajo. Del Barrio Bajo nos están viendo muchísima gente. Se me ha ido ahora mismo el mensaje este, pero bueno. Un saludo para Bienme del Peral, nos decía, este lo leímos antes. Aquí, saludamos a las niñas de la panadería Marque, que están trabajando desde muy temprano, y su madre que está comiendo caracoles en el sindicato. Antonio, este... Está buenísimo, la madre de los Marque. Saludo para todos y para nuestro amigo Antonio José. Hay que leerlo porque esto es gracioso. Dale. Porque dice, a ver si podéis mandarle un mensaje. Un saludo a mi hermano Messi y a su hijo Mbappé, que están en Francia y les encanta el toro. El humor no tiene la idea. Messi, Mbappé, Cristiano... Estamos bien servidos. Aquí me decía una mujer lo que ya os comentaba yo antes, pero no ha debido de escucharlo, lo vuelvo a decir. El operario que tú comentabas ayer que ayudó al hombre es Gerardo Medina Gómez, mi marido. Pues nada, un saludo también para él. Un saludo para los Ruices desde la Fuente del Río. Dice, un saludo para Currí, el de los churros. Bueno, pues tampoco vendrían mal los churritos. No. Mira, que la verdad que hemos estado probando la... Alguien decía antes, pregúntale a tu compañero si quiere pimiento frito, que se lo llevo. Es correcto. Se nos ha quedado ahí, los pimientos fritos. Yo es que tengo una farta, a mí es que me gusta todo, ¿eh? Yo me lo como todo. Felicitar el Día del Toro a Daniel Jiménez de parte de sus abuelos Pepe y Juani, desde la Cuesta de la Escalera, nos dice. Dice, saludo para Pepa y Juan, el gitano. Y también de nuevo para la familia de los salvajes. Los salvajes están activos, ¿eh? No, son amigos y son muy buena gente.
Manolo, ya lo veré el sábado y ya me van a tener que invitar a un refresquito, una cervecita. Algo se tendrán que echar. Soy Manolo Rodríguez González Jinete, un saludo para Lucía y María y daros la enhorabuena por la retransmisión. Gracias. Ana María Mancheño Salazar, saludo desde Barranco. Imagino que será del Cortijo Barranco, ¿no? Supongo, ¿no? Saludos para la familia Soria Méndez del Barrio Bajo. Bueno, Antonio, mientras estamos aquí hablando, está toda la parafernalia, toda la tramoya que lleva alrededor lo que es sacar el toro a este búho. Alguien nos preguntaba hace una hora que a qué hora salía el toro. En 5 minutos. Ya está el toro. Ahora llegará la grúa, la pluma, que pondrá bajo el cajón y ya tendremos a este toro que también es negro listón, 520 kilos. El Borni, que nos está viendo desde el Barrio Bajo. Manuela Girón Benítez, un saludo para mi niña que está en Palma de Mallorca. Y mire, mi alma, vamos a tener que hacer un programa en Palma de Mallorca. Sí, además Manoli es la hermana de mi tío, o sea que... Chiquillo, que saludo para la hija que es Nazaret. Dice, hombre, un saludo de Martina para mi abuela Pilar que está en Jerez. Esta semana voy contigo el 14. Este bueno, voy contigo, Antonio, el 14 y no sabía si se venía con nosotros. Este Antonio, mira, Padrique Enrique de Rivera. Rápido que nos piden paso para pa publicidad. Este de Borno. Curro, déjate de toro y dale a la carroza, que el carnaval está aquí ya. Vamos allá a la publicidad, a la vuelta seguimos en directo con el Toro de la Luya. Hasta ahora. Hasta ahora mismo.